publicado en marzo 14 del 2022 a las 11:56 a.m. Acabamos de recibir este informe del pastor de la región de Chernigov. Shalom, amados hermanos y hermanas, de parte de los creyentes de las ciudades de Chernigov y Ostra, me dirijo a ustedes con mucho agradecimiento por su apoyo en oración en un momento tan difícil para nosotros. Oh, cuán bueno es el Señor Jesús. Él no nos deja sin consolación. Su palabra en la Biblia y en la palabra hablada por medio del mensajero. El hermano Branham les trae fe y ánimo a nuestros corazones durante la prueba. Nosotros continuamos esperando por nuestro Señor Jesucristo y anhelamos su regreso. Hasta ahora, ninguno de nuestros hermanos o hermanas ha sido lastimado. La gloria sea para Jesucristo. Publicado en marzo 16 del 2022, a las 9:38 a.m. Petición de oración desde Ucrania. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En primer lugar, queremos agradecerles a todos los hermanos y hermanas por sus oraciones. El Señor ciertamente las responde. Él nos guía a cada uno de nosotros en una manera especial. Nos enfrentamos a muchas pruebas a lo largo del camino, pero Dios nos ayuda a superarlas. Nosotros lo creemos. Por eso les pedimos que recuerden especialmente en oración a los creyentes de la ciudad de Ruiznem, en la región de Lugansk. En este momento están atravesando un tiempo muy difícil. Hace ya mucho tiempo que en la ciudad se producen combates fuertes y no tienen electricidad ni agua. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo verdaderamente necesitan que oremos por ellos. Nosotros creemos que el Señor no los abandonará y que Él se glorificará en ellos. Que nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes. Publicado en marzo 17 del 2022 a la 1:50 p.m. Hermanos y hermanas, el primer grupo de refugiados ucranianos llegó a Noruega. Nuestros representantes estuvieron allí para darle la bienvenida y ayudar a preparar todo el alojamiento que necesitan para establecerse en sus nuevos hogares. Ellos dijeron que los creyentes estaban muy emocionados y sumamente agradecidos con el Señor por estar en este país seguro y hermoso. Es evidente la alegría en sus corazones, por las expresiones en todos sus rostros. Está planeado que hoy llegue a Noruega muchos más creyentes de Ucrania. Nos sentimos tan humildes y honrados de llevar a estos santos preciosos de la mano en cada paso del camino, desde sus ciudades arrasadas y refugios antibombas en Ucrania, atravesando los países europeos, hasta llegar a su nuevo hogar en este país hermoso de Noruega. Aún un trago de agua fría que le sea dado, ciertamente no pasa desapercibido para el Señor. Le agradecemos a Él por esta oportunidad preciosa. Por favor, sigan recordando en sus oraciones a estos creyentes y a todos los creyentes ucranianos, a medida que continuamos con el esfuerzo de ayudarles en todas las maneras que podamos. Dios les bendiga. El hermano Joseph Branham.